Móvil que sabe cómo despegó hoy, ¿no? No renegó, lo puso en marcha, arrancó como un violín porque está nuevo. Pipí cucú. ¡Nuno Móvil! ¿Cómo le va, Diego? Buen día. Hola, Germán. Buenos días para vos, para los televidentes. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Bien? Perfecto. Bueno, te cuento que estamos aquí a la vera de la Ruta 1, en la ciclovía norte, porque, bueno, está el secretario de Gobierno, Alexis Alesso, supervisando lo que es este plan de forestación que ha retomado la Municipalidad de Brinkmann. El plan se llama Un Árbol, Un Niño, así que ya lo estamos saludando, Alexis. Buenos días, gracias por llegarte hasta aquí. Bueno, buenos días a vos, Nuno. Buenos días, Germán, y a todo el equipo de trabajo. Buen día. Que siempre están metiéndole muy fuerte ahí. Bueno, estamos acá. En esta semana se estuvo realizando la plantación del programa Un Árbol, Un Niño. Básicamente, en lo que consiste el programa, Nuno, es plantar un árbol por cada niño que nazca, y cada árbol va a ser bautizado con el nombre del niño que nació, ¿no? Valga la redundancia. Y bueno, de esta manera estamos plantándolo de manera lineal, y la idea es que en un futuro, porque esto es un proyecto a largo plazo, quede un sendero, ¿no?, bastante decorado, con muchos colores, porque se eligen plantas como los lapachos y los jacarandá, que dan diferentes tipos de flores, para que quede algo atractivo, ¿no? Y lo importante de esto es que va a terminar siendo un paseo sumamente significativo, ¿no?, para los ciudadanos de la ciudad de Brinkmann, ¿eh? No, claro, con el tiempo esto va a quedar como una cortina, una linda arboleda, ¿no?, para cuidarlo también cada chico cuando vaya creciendo. Tal cual. Bueno, por eso decimos que es muy significativo, ¿no?, para la persona, ¿no?, tanto para los padres como para el niño. Y como son proyectos a largo plazo, esto se va a ver reflejado, ¿no? Aparte, la importancia de remarcar que también hay un proyecto en lo que refiere a la reforestación, es tener un cordón de árboles que trace a Brinkmann, ¿eh? Claro. Ya como hay mucha deforestación en los campos, esto es importante para el cuidado de las aves, que también puedan seguir teniendo sus hogares, ¿no?, y sigan procreando. Bueno, Germán, para que la gente se ubique, esto es saliendo de Brinkmann hacia Morteros, a mano izquierda, a la vera de lo que eran las vías del ferrocarril, de la ciclovía norte, aquí están estos árboles. Te está escuchando, Alexis, si tenés alguna consulta. Hola, Alexis. Vos sabés que mientras comentabas vos, yo tuve un regreso a mi infancia. Cuando era pequeño, veníamos con mis viejos y mis hermanos a visitar a mis bisabuelos y a mis primos que vivían y viven aquí. Y vos sabés que lo que me gustaba del viaje era ver que desde la salida de Morteros hasta la entrada de Brinkmann en esa época estaba toda repleta de árboles. Acompañaba todo el paisaje, la vera de la ruta, cosa así que no se sabía si había un campo del otro lado, se sabía que estaban las vías. Yo, en mi inocencia, era imaginar que había detrás de todos esos árboles, ¿no? Pero después, con el tiempo, fueron deforestando, fueron sacando todo esto, y ahora directamente hay muy pocos árboles. Recién llegando a la entrada de Morteros están todos esos árboles que algunos utilizan en algunos tiempos como para sacar leña, ¿no? Está muy buena la idea, porque se necesitan árboles en el planeta, en nuestra región. Siempre es bueno tener un espacio así donde plantar árboles es plantar una vida. En este caso, simbolizado también de una manera muy bonita con los niños que van creciendo, o que van naciendo, mejor dicho, en estos tiempos aquí en nuestra localidad. Tal cual, Germán. Bueno, qué lindo recuerdo, ¿no? Esto es muy importante comprender, que en los diferentes momentos de la historia de la humanidad, viste, las ideologías van cambiando, ¿no? Antes estamos en un proceso de que había que sacar, de que había que tener leña. Bueno, ahora los tiempos están cambiando y hay que crear diferentes programas que den mucha significación a la plantación de un árbol, ¿sí? Porque no solamente es un árbol, todos comprendemos, todos tenemos la conciencia de que, bueno, son muy importantes, ¿no?, para la humanidad, para la oxigenación, para todo. Pero necesitamos darle una vuelta más en el significado de lo que es plantar un árbol. Seguro. Y un poco por eso surge el programa Un Árbol, Un Niño. ¿Sabes qué? Y está bueno porque es una forma de mantener viva la concientización
no para los chicos, porque los pibes ya nacen con esa. Es para los grandotes, como nosotros, para no decirlo de otra forma, que no pensamos en el planeta. Es una planta, es un árbol, sácalo. Y no es así por ahí, ¿no? Los chicos ya vienen con ese chip, gracias a Dios, del cuidado del medio ambiente. En ellos hay que, junto con ese árbol, ir regándolo, ir poniéndole un tutor para que crezca firme y que crezca con ideas buenas, positivas, cosa de que crezca con una responsabilidad, que ese niño, a medida que va creciendo junto con ese árbol, vaya teniendo un punto de cuidado. Me cuido yo y cuido ese árbol. Ir a visitarlo, este es mi árbol, va a tener su nombre, como lo hemos visto ahí en el video. Y está muy lindo eso. Esa es una especie, como una metáfora real, al mismo tiempo, de todo este significado del cuidado del medio ambiente y el crecimiento de la criatura, en este caso. Tal cual, sí, Germán, algo de lo que comentabas vos, es que, bueno, lo que dijiste, que los chicos ya nacen con ese chip, ¿no? También, bueno, hay otros chips con los que vienen involucrados los chicos, que es el cambio de alimentación, y creo que se van involucrando de otra forma con el mundo y el medio ambiente, o el entorno que nos rodea. La idea es generar un equilibrio, ¿no? O que todos hablemos el mismo idioma, ¿sí? Porque todos sabemos en el fondo que el cuidado del medio ambiente es fundamental. Así que, bueno, un poco entre todos, ir sumándonos, y, bueno, más adelante vamos a disfrutar de un hermoso sendero muy colorido. Pero este es el momento de hacer que las cosas crezcan, que los árboles se mantengan, como dijiste, invitarlos a los familiares que quieren acercarse a cuidarlos. Si salen a caminar, que se traigan alguna botella con agua, que le echen un poco de agua, que lo rieguen, que cada uno vaya cuidando, ¿no? Exacto. ¿Alrededor de cuántos ejemplares hay, Alexis? Mira, Germán, en esta semana plantamos 41 ejemplares de jacaranda, que corresponde al mes de febrero y marzo. Perfecto, perfecto. ¿Y van a seguir, obviamente, porque hubo más nacimientos? Exactamente, sí, ya estamos trabajando con lo que son los nombres, los carteles, ¿no? Ni bien estén los próximos meses, tenemos que ir trabajando hasta llegar a terminar el año, ¿no? Y esperemos que esto siga para el año que viene también, ¿sí? Qué lindo. Pero se va a continuar trabajando. Y esperamos que esto, bueno, en el marco del COVID, ¿no? No podemos realizarlo de manera presencial, porque en la plantación que hicimos en el mes de enero fue muy lindo, ¿no? Fue muy emotivo porque invitamos a los familiares con los niños a que se saquen la foto en su árbol, a que compartan un momento acá, que ayuden a plantarlo también, tiraron un poco de tierra. Así que bueno, esperemos que antes de fin de año podamos volver a hacerlo de esa manera, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Ojalá, ojalá que así sea. Bueno, muchos nacimientos por lo que vemos. Está bien, ¿eh? Hay muchísimo, hay muchísimo. Muy bien. Va a quedar un lindo bosque. Sí, si seguimos así vamos a llegar va a mortero. Muy abundante. Vamos a llegar cavando a mortero, ¿viste? Vayan a buscar al muchacho de la pala a mortero que terminó de plantar el último árbol. Estuvo trabajando ahí toda la semana. Qué lindo. Bueno, Alexis, te quería consultar, Alexis, en otras partes también de la ciudad se están plantando. Hace poco estuvimos en la ciclovía sur también. Claro, sí, bueno, el secretario de Obras y Ambiente, Walter, está trabajando muy fuerte en lo que es la plantación. Bueno, yo me hice cargo de este programa, de este proyecto, pero bueno, él está trabajando mucho en la ciclovía sur, se estuvo haciendo la reforestación en el loteo del centro, así que se continúa de manera muy abundante lo que es la plantación. El aporte del vivero provincial y de Elber Ferraresi es muy importante. Fundamental es el aporte del vivero. Bueno, Elber trabaja muchísimo en los proyectos, nos ayuda y nos guía mucho en la parte técnica, así que bueno, muy agradecido con él y con todo su aporte. Hermana, ¿alguna consulta más? No, simplemente te saco un ratito del tema, Alexis, es para consultarte. Dale. Bueno, se están hablando en las últimas horas, o se estuvieron hablando en las últimas horas, de la realización de la fiesta de la primavera. Morteros, ayer a esta hora había dado el ok, minutos y horas más tarde del COE le bajó el pulgar. Hay otras localidades que venían organizando la fiesta de la primavera, por ejemplo Suardi, que la tenía pensada para el lunes, con las noticias de las últimas horas tuvieron que dar marcha atrás y estamos al aguardo de la conferencia de prensa de Suardi. San Francisco lo mismo, frontera con eventos virtuales, si se puede decir. Aquí, ¿hay algo organizado para el día de la primavera o para los estudiantes?
Sí, bueno, viste que esto se va actualizando hora a hora, día a día, Germán. Sí. Esto lo está trabajando lo que es el secretario de Deporte y la secretaria de Educación, Natalia y Seba. Le estamos buscando la vuelta, ¿no? Porque es una fecha muy importante y no puede pasar desapercibido, Seguro. ¿eh? Y bueno, también somos conscientes de lo que está pasando a nuestro alrededor, en nuestra zona, ¿eh? También somos muy codependientes de las diferentes localidades que han sido afectadas. Así que bueno, se está trabajando, le estamos buscando la vuelta para que salga de la mejor manera posible y respetando todo lo que está en el marco legal. Bien, bueno, entonces estamos al aguardo de ese anuncio, ¿no? Exactamente, ¿Puede sí. ser que hoy se estén reuniendo, Alexis, para tratar este tema? Sí, estuvimos reuniéndonos durante la semana, hoy a las 12 nos vamos a volver a reunir para tratar de darle un cierre, pero bueno. Quedamos al aguardo, ¿no?, de la información oficial, como siempre. Dale, perfecto. De mi parte, nada más. Yo te agradezco mucho por recibirnos, Alexis. Gracias, gracias, Germán. Un saludo para vos y toda tu teleaudiencia. Muchas Gracias. gracias, Alexis. Gracias, Diego. Muy amable siempre. Bueno, allí Bien, teníamos al Dieguito. secretario de Gobierno. Sí, decíamos, muy gentilmente se acercó hasta aquí para explicarnos, ¿no?, de qué se trataba este nuevo proyecto que en realidad retoma la Municipalidad de Brickman. Bárbaro, bárbaro. Muchas gracias, Diego. Hasta la vuelta. Nos Hasta vemos luego, cualquier adiós. Buena momento. mañana. Che, qué bueno. Quedó linda el Nuno Móvil nuevo. El tutú. Sí. Falta el último retoque. Está Vicky encargada de eso, pero viene muy bien. Ah, bien, bien. De Yo pensé, mecánica y falta el chapa, último retoque perfecto. y se le faltan las ruedas y estaríamos bárbaros. Bueno, buenísimo, buenísimo. ¿Qué tiene que ver Vicky en todo esto? ¿Por qué falta que Vicky le dé el último? Que es que como la firma de Dalí, si no está la firma de Lenin. Exactamente. Ah. Falta el toque artístico. Buenísimo. Gracias, Diego. Hasta la vuelta, adiós. Discúlpeme, me estaba hablando Coria y tengo a Nuno. Ah, bueno, que lo lleve a Alexis a dar una vueltita. Dale. O que lo traiga de vuelta, a lo mejor lo llevo él. Faltaría que me lo deje allá la Alexis. Bueno, señores.